Nocheros, pero eran tipos bastante macanudos. Eran simpáticos, eran entradores, eran graciosos, eran atorrantes, lindos atorrantes eran. Y sobre todo vivían para el fútbol. Y que vivían para el fútbol lo prueba un hecho. En los entrenamientos, cuando terminaba el entrenamiento formal que dictaba el entrenador, se quedaban en la cancha practicando algún juego por plata. A ver quién le pegaba al sombrero que estaba arriba del travesaño. Quién le pegaba más veces al palo izquierdo a tal altura del suelo. Quién la llevaba dribleando desde un arco hasta otro. Todos esos juegos contribuían a que esos jugadores tuvieran una técnica brillante. Extraordinaria alcanza el gran clásico al contar entre sus espectadores al presidente Perón y al enviado especial del presidente de los Estados Unidos. La enorme concurrencia congregada en el estadio saluda con una ovación clamorosa a los ilustres personajes. Nosotros acá no ganábamos nada, muy poco ganábamos. Al menos para nosotros en ese momento era muy malo. La Federación Colombiana de Fútbol se desvincula de la FIFA y crea una liga pirata en donde se pagaba mucho dinero para atraer a grandes jugadores. Pedernera fue el primero en llegar al dorado del fútbol colombiano. Y más tarde le siguieron Di Stéfano y Pipo Rossi, todos para jugar en el Millonarios de Bogotá. Así es como se llevaron, por ejemplo, de un solo saque, qué sé yo, 30, 35 grandes jugadores de la Argentina para jugar en Colombia. Entre esa espléndida camada se fueron Néstor Raúl Rossi y Alfredo Di Stéfano. Los dos juntos se fueron a jugar en Millonarios de Colombia con su ex compañero y maestro Adolfo Pedernera. Había entusiasmo, pero poco entusiasmo. Pero poco a poco salió a reducir el equipo este de Millonarios. Y entonces fue un equipo que a todo el mundo llevó perspectiva muy buena, ¿no? Millonarios formó un equipo espléndido conocido como el Ballet Azul, que ganó fama internacional. Cuando el Real Madrid cumplió su 50 aniversario, lo celebró con un partido amistoso frente al Millonarios. Aquel encuentro mostró a un excelente Pipo Rossi y le abrió las puertas de Europa a Alfredo Di Stéfano, autor de dos goles. La aventura colombiana llegaba a su fin. Recuerdo que fue un equipazo en todos lados, porque jugamos de locales, visitantes, íbamos afuera a jugar y el equipo respondía en todo sentido. Néstor Raúl Rossi permaneció en Colombia desde 1949 hasta 1954. Siempre campeón, siempre gran figura, porque realmente el equipo de los Millonarios de Colombia era un cuadrazo en el que predominaban los jugadores rioplatenses. El mejor equipo que integré fue en Colombia, en Millonarios. Clásico de clásicos. Boca Juniors, con la incorporación de tres pichones, Ené, Ratini y Rodríguez, sale a disputar el gran partido contra su eterno rival, River Plate. En 1954, la Federación Colombiana se reintegra a la FIFA. El acuerdo obliga al regreso de todos los jugadores extranjeros a su club de origen. Después de cinco temporadas en Colombia, River Plate vuelve a confiar en Rossi. Pero en el caso de Pipo Rossi, de Néstor Raúl Rossi, River quiso recuperarlo. Y entonces, tras arduas negociaciones, por discutir sobre plata con Pipo Rossi, era bravísimo. Él decía, quiero tanto y quiero tanto, y no lo movían ni con la orden de un juez. Y en el verano del 55, en un torneo veraniego, reaparece jugando justamente contra Nacional de Montevideo en la cancha de River. Y esa noche, su presencia resulta deslumbrante. Tan deslumbrante que
Algunos tenían dudas, decían, ¿cómo volverá este hombre después de tantos años fuera del fútbol argentino? Pero el hombre vuelve, y vuelve tan crack como antes, con varios años más de experiencia. Y me pregunto, ¿de qué jugaban todos esos tipos que llevaban el número 5 en la espalda? Esto es, Pipo Rossi trajo, mejor dicho, no trajo, le devolvió al fútbol argentino algo que le había estado faltando durante casi 5 años. River había vuelto a armar un equipo excelente, con jugadores del nivel de Carrizo, Prado, Bernaza, Walter Gómez, Labruna, Lustó o Sibori. Conquista el primer triplete de su historia, 1955, 56 y 57, con Pipo Rossi al comando y adelante con una pareja de ataque realmente formidable, Ángel Labruna y Walter Gómez. Lo que hicieron Labruna y Walter Gómez en aquel River fue algo fantástico. Claro, no tenemos el milagro de la televisión, casi no hay películas de esa época para registrar lo que esos dos monstruos del fútbol podían hacer, sobre todo cuando recibían aquellos pases exactos, milimétricos, al pie que les daba Pipo Rossi. Su hermano menor, Omar Guillermo, Coco Rossi, que era un promisorio jugador. Infortunadamente, una cruel enfermedad se lo devoró en pocos meses y falleció poco antes, en vísperas de un partido que River iba a jugar en cancha de Boca. Y cuando pidieron un minuto de silencio por los altavoces del estadio de La Bombonera, por el fallecimiento de Omar Guillermo Rossi, nunca falta un desubicado, y no de la tribuna, sino de la platea, gritó, te tenías que haber muerto vos en vez de tu hermano. Y a Pipo fue como si lo hubiera atravesado un rayo. Ya la esperaba yo la citación, ¿no? La esperaba porque sentía los rumores y esas cosas. Y bueno, y me dio a mí una fuerza para jugar en la selección y todo, ¿no? En marzo de 1957, la selección argentina viaja a Lima para disputar la actual Copa América. Guillermo Stabile, técnico de la selección, parecía preferir a Guidi para la posición de mediocentro, pero Pipo finalmente encontraría un puesto entre los titulares. Aquel equipo se apoyaba en una defensa sólida y experta, pero marcaba la diferencia con una delantera joven, técnica y atrevida, formada por Corbata, Cruz, Maschio, Angelillo y Sibori. La personalidad, los gritos y el criterio futbolístico de Pipo Rossi parecían darle cuerda a aquellos jóvenes. La selección tenía pasajes de un fútbol imparable. Colombia es goleada por 8-2 y Ecuador cae derrotada por 3-0. En una jugada se acerca un autogol para recibir un saque de banda de Cacho Jiménez, que era el lateral derecho de Argentina, y le dice, como era, Pipo Rossi era un tipo muy, muy, muy canchero en su estilo, y dice, aquí, aquí, a papá, a papá. Y entonces de la tribuna principal, lo empiezan a insultar, le gritan de todo. Había sobre todo uno de los hinchas que estaba a punto de estallar de la bronca, de todas las cosas que le gritaba. Pipo Rossi lo mira a Cacho y le dice, mira Cacho, ese me conoce del barrio. Un equipo que le gustaban todos ir adelante, jugar bien al fútbol, y así lo pudimos conseguir. Argentina sigue su marcha triunfal. Ahora es Uruguay quien pierde 4-0, con 2 goles de Maschio, uno de Angelillo y otro de Sanfilippo. Chile tampoco es rival para ese equipo que a esa altura había juntado el talento con la confianza. 6-2.
En aquella delantera conocida como los Carasucias, destacaban Sibori, hábil, atrevido para el regate y de facilidad goleadora, y Angelillo, jugador elegante, de juego preciso y oportunista. Ese equipo gana brillantemente el Sudamericano de Lima de 1957 y deslumbra al público limeño con una gran actuación contra Brasil, ganándole 3-0. Y Pipo Rossi recuerda siempre, o me recordaba, que una de las grandes satisfacciones de su carrera de jugador fue que, dice, entramos silbados, con toda la gente a favor de Brasil. Y una de mis grandes alegrías fue no solo ganar el partido, sino que lo dimos vuelta al público y salimos aplaudidos por todo el mundo. El público de Lima se nos entregó su cariño. En un penúltimo encuentro con honores de final, Argentina se enfrentaría a Brasil, liderada por jugadores de la categoría de Baristo, Didi y Cicinho. Aquella noche del 3 de abril de 1957, en el Estadio Nacional de Lima, Pipo Rossi vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida. La selección argentina esperó en el fondo, bien armada en defensa, para afrontar el dominio inicial de Brasil. El equipo reacciona y Angelillo consigue el primer gol del partido. Desde ese momento, los jóvenes Carasucias se sueltan hasta hacerse dueños del encuentro. Maschio aumenta la ventaja y Cruz cierra el partido con el tercer gol. Argentina se proclama campeón, faltando un partido para la final del campeonato. Vibra de entusiasmo en Aeropuerto de Ezeiza. Llegan los campeones sudamericanos de fútbol y la hinchada se da cita para agasajarlos. Junto al presidente de la AFA, doctor Colombo. El doctor Colombo, presidente de la AFA, y Pedro del Hacha, capitán de la selección argentina, muestran con orgullo el trofeo ganado ante miles de aficionados que se llegaron al aeropuerto a recibir a los campeones. Pipo Rossi está feliz por haber sido protagonista del triunfo internacional de Argentina y no deja de abrazar a su compañero Corbata. Feos, pero bueno, Rossi, Corbata, factor. Corbata era un hombre que junto a la raya no lo paraba nadie. Aparte, era metiador, metía diagonal para adentro. Maschio, un jugador muy cerebral, muy cerebral. Sí, porque también le gustaba gambetear mucho dentro del campo, ¿no? Y lo hacía bien. Y siempre con destino de la red contraria. Y Rossi era un hombre que colaboraba con ellos, y sobre todo en la mitad de campo y todo, ¿no? Jugué más a pedido del público que lo que decía el entrenador, ¿no? Junto con Del Hacha, los mayores, era el rol del compañero paternal, el hombre que dentro de la cancha indicaba, sobre todo nosotros que en ese tiempo éramos los jóvenes del equipo, Corbata, Angelillo, Sibori y yo, era el rol de ubicarnos en la cancha, de aconsejarnos a su manera, con sus gritos, ¿no? El modo de pararse en la cancha, de subir, de bajar, de correr, de tocar, de no desperdiciar los balones que uno tenía en su poder, de tratar de controlar siempre el juego. Néstor Rossi ocupa hoy la sección. En mayo de 1957 se casa con Fátima Aquilpope, mujer de origen sirio con quien tendría 4 hijos. La boda se celebró desafiando la voluntad del padre de la novia, que no admitía que su hija se casara con alguien que no fuera musulmán. Yo soy hija de árabes musulmanes y es católico. Pero se respetó, nos casamos por civil y nada más. Ese equipo, que tenía todo para haber hecho una gran campaña en la próxima Copa del Mundo del 58, se desmembró inmediatamente porque los vendieron a Maschio, Angelillo y Sibori, los tres fueron al fútbol italiano, así que prácticamente aquel equipo se desmembró. Además, como decía muy graciosamente Pipo Rossi, me tenía que infiltrar antes de los partidos porque tenía un lumbago que me moría. Entonces me infiltraba y después me ponía alambre de cobre alrededor de la cintura para que pudiera aguantar el partido. Y bueno, cuando fuimos al Mundial de Suecia, era lo mismo. Tenía que infiltrarme y ponerme alambre de cobre. Me decía, ¿y cómo querés ganar un Mundial si el 5 tiene lumbago?
¿Qué pasó? No, que se jugó muy mal. Un partido que nosotros quisimos concretar de entrada, tratar de definirlo de entrada y no lo pudimos hacer, entonces el equipo jugó al revés. Y fue una cosa rara, porque la pelota la mayoría de los 90 minutos la tuvimos nosotros, ¿no? Pero ellos en tres o cuatro jugadas definieron todo, ¿no? Y después la aguantaron. En el primer partido del Mundial, Argentina se enfrenta a Alemania, último campeón del mundo. A los dos minutos, el hábil Corbata abre el marcador. Pero en el 22, Rahn empata el partido. Y antes del descanso, Schmidt adelanta a los alemanes. Argentina estrena uniforme amarillo y parece sufrir problemas de identidad. En el minuto 79, Rahn cierra el partido marcando el 3-1. En los siguientes encuentros, Argentina consigue vencer a Irlanda del Norte, pero es goleada por Checoslovaquia por 6-1 y queda eliminada en la primera fase. El regreso a Buenos Aires es duro. Esta vez los aficionados van al aeropuerto a insultar, lanzar monedas y acusar a los jugadores de vendepatrias. Sí, fui a pegarlo, pero con los guardaespaldas de él. Tenía sus amigos más grandes que él. Y me acuerdo que cuando bajaron del avión, sí, a él le tiraron una bolsa de monedas de un peso que eran tan grandes. Los hinchas, por supuesto, ¿no? Y sentía de que la gente estaba disgustada con nosotros y todas esas cosas. Entonces hacía que uno no saliera. Es muy difícil, porque uno juega, trata de hacer las cosas como se da, como arregló, y después le sale al campo otra cosa completamente distinta. Cuando él termina su campaña en River, en 1958, luego del desastre de Suecia, él se va a jugar a Huracán. Se va a jugar a Huracán en 1959, 60, 61. Y ahí juega y dirige, hace sus primeras armas como entrenador, simultáneamente es jugador y técnico. Y como técnico de Huracán tiene anécdotas formidables. Tanto se había agarrado con un jugador de Huracán que se llamaba Tito Gómez, que lo insultaba pero sin parar. Tito Gómez. Entonces se le acerca en línea para frenarlo. A todo esto a Pipo se había levantado. Se había parado y estaba al borde, en la raya de cal, gritando como un energúmeno. Cuando lo ve venir a línea, dice, Tito Gómez. A Riffer se comenzó a reír y dijo, ¿qué le voy a echar? Este no lo puedo echar. En Huracán intentó transmitir a sus compañeros su fuerza vital, pero aún haciendo buen fútbol. Los resultados fueron irregulares. Pipo agregó un gol a los 7 que había conseguido en River y se despidió como jugador el 17 de septiembre de 1961 frente a San Lorenzo. En el año 62 dirigió a River y después del Mundial de Chile a la selección argentina. En el banco ya no podía manejar con el balón los hilos del partido, pero sus gritos se seguían oyendo con claridad. Respetaba poco el protocolo y fue expulsado en muchas ocasiones. Con Boca Juniors, siendo director técnico, él gana el campeonato de 1965, dirigiendo a Boca Juniors. Las vueltas del destino, ¿no es cierto? Bueno, me sentía bien, pero siempre esperando que algún hincha contrario, o sea, gente de River, dijera alguna barbaridad, alguna tontería, ¿no? Entonces uno estaba medio cohibido. Néstor Rossi fue entrenador de 14 equipos en Argentina, Colombia, España, Paraguay y Canadá. Recitarlos a todos es otra manera de decir que le dedicó su vida entera al fútbol. Boca Juniors, Huracán, Granada, Elche, Millonarios de Bogotá, Cerro Porteño, Deportivo Cali, Ferrocarril Oeste, Selección Argentina, por supuesto River Plate, Atanat, Newell's Boys, Racing. Toda la picardía que tuvo para el fútbol no la tiene para él, en su personalidad, al contrario. Todo el mundo tiene una fama de gritón, de malo, y nada que ver. En la casa siempre fue otra cosa totalmente diferente. Hay que recordarlo siempre con una sonrisa en los labios. ¿Por qué? Porque siempre pensó que esto es un juego, lo tomó como un juego, lo hizo como un juego,
con toda la seriedad y toda la alegría que debe tener un juego. Nadie representa mejor la esencia del fútbol francés que Michel Platini. Durante los últimos 20 años, su nombre ha estado asociado al éxito como jugador, como entrenador y como directivo en un país que vivió con entusiasmo indescriptible el triunfo de Francia en la Copa del Mundo. Nieto de un inmigrante del Piamonte italiano, Platini creció en Jeff, un pueblo de la región minera de Lorena, donde su familia regentaba un pequeño café. Je suis né pratiquement dans un café, j'ai vécu jusqu'à 5-6 ans dans ce café, puis après nous avons déménagé. Mais le café appartient toujours à mes parents, et c'est là que j'ai appris à jouer au football, puisque c'était un café des sports. Mon père était entraîneur, il y avait beaucoup d'émigrés italiens et polonais qui leur seule passion c'était le football. C'était leur façon de se retrouver en dehors de la mine, de l'usine, etc. C'est là aussi que j'ai appris à jouer aux cartes et peut-être à tricher aux cartes parce que mon grand-père me faisait tout le temps gagner. Je copa plein de jeux. Et donc c'est là que j'ai vécu et c'est ça qui m'a donné toujours cet amour, soit du football, soit de l'amitié, soit de la convivialité, soit du jeu de cartes avec Camille, etc. Donc c'est là-dedans que ça m'a peut-être formé le caractère pour les années d'aujourd'hui, quoi. Mon père a toujours été un passionné de football, il était prof de maths dans un centre d'apprentissage des Devindel, et passionné du football, mais le football par pureté, par amour, par volonté, puis c'est ce qui m'a inculqué. Et le fait qu'il ait blessé, il n'en a jamais parlé parce qu'il était jeune quand il était blessé, puis après il a joué jusqu'à 40 ans, mon père, pratiquement. Un jour, j'ai vu marquer un but sur coup franc à 40 ans, il tirait bien les coups francs. Las habilidades de Platini comienzan a manifestarse en las calles de Jeff. Tutelado por su padre Aldo, el joven Michel mostró muy pronto sus excelentes condiciones. Bon, la rue là, se prêtait très bien aux manifestations de football que Michel jouait pratiquement tous les jours avec ses petits copains du coin. Bon, ils avaient entre donc aussi dans 10-15 ans. Et Michel, sa facilité était que la porte du garage se prêtait très bien au concours de coups francs. Et je pense que là, il a quand même pas mal appris. Donc c'était relativement facile pour lui, de là, à brosser ses balles pour les mettre dans cette porte-là, qui, regardez bien, donne pas une grosse impression de grandeur ni d'auteur, mais c'était pour lui quelque chose d'intéressant à faire, c'est sûr. J'ai toujours joué avec des catégories plus grandes, donc j'étais normal pour mon âge, mais j'ai joué toujours avec des hommes qui étaient plus grands. Et quand dans les compétitions de jeunes, j'allais au but, il fallait que je dribble 5 fois le défenseur. Donc pour arriver, parce qu'il me rattrapait tout le temps, donc 5 fois, après je savais dribbler. Mais quand je suis arrivé à 16 ans ou 15 ans, je le dribblais une fois, puis on ne rattrapait plus. Puis après, physiquement, j'ai travaillé. Moi, j'ai une morphologie qui arrivait tard au sommet. Tant mieux, peut-être, tant mieux, je pense, tant mieux. Comme ça, ça m'a appris à être plus malin que les autres, à essayer d'être plus technique que les autres. Extraordinariamente popular en su región como niño prodigio del fútbol, Platini sufrió una decepción monumental cuando el Metz, su equipo predilecto, le rechazó. Moi, je me suis évanoui, t'as raison, parce que j'avais soufflé 30 fois pour devenir au même taux de,
de trucs pulmonaires que les autres qui étaient à côté de moi, mais comme j'étais vachement en dessous, je disais que ça marchait pas, donc j'essayais des... Puis à un moment, j'ai eu un manque d'arrivée d'air, la fatigue du stage, là je suis tombé dans les vapes. Je pense que le docteur, au moment-là, il a été trop vite à dire que Michel n'était pas fait pour le niveau, malgré que, paraît-il, que le docteur n'aurait jamais dit ça, mais enfin, moi, j'avais su ça comme ça. On avait fait des examens tout de suite à partir de là, et puis ça s'est avéré qu'il n'avait rien du tout, la preuve. Il a été, donc, au lieu d'aller à Metz, il a été à Nancy, quoi. Ça a été peut-être un malheur pour Metz, mais ça a été un bonheur pour Nancy. La familia Platini abandonó Jeff y se estableció en Nancy. El talento del joven Michel no pasó desapercibido para Hervé Collot, su primer entrenador. Les premières performances de Michel Platini, à l'époque donc où il jouait en 3e division, ce qui était l'équipe en dessous de l'équipe professionnelle, et où le premier match contre une équipe alsacienne, il avait marqué 3 buts, et les matchs suivants, il avait marqué chaque fois un but. Après une grave blessure à Strasbourg, il avait repris avec moi-même et que sur 19 matchs en 3e division, il avait marqué 12 buts. El Nancy, un equipo sin apenas tradición, alcanzó cotas inesperadas con la incorporación de Platini. Con 17 años, su impacto fue inmediato. Me souviens, oui, j'étais allié gauche. Je remplaçais un certain Kuzowski qui était blessé. Et oui, je joue de façon insipide. C'est pas facile, hein, 17 ans et demi, de rentrer dans un match. Je n'étais pas physiquement fort, quoi. J'étais pas super, je veux dire, je n'étais pas Cruyff, par exemple, qui, même à 17 ans, 18 ans, allait très vite. Moi, je n'allais pas vite. Je jouais, j'étais normal, quoi. Donc, je veux dire, il fallait que je joue différemment. Puis, il faut que j'impose quelque chose, il faut que j'ai le ballon dans les pieds, ou enfin, que je le demande, qu'on joue avec moi, que je crée, que j'organise. Mais on ne peut pas me lancer en profondeur comme ça pour que je déborde tout le monde et que je sente. Ça, c'était pas possible. Donc j'avais une certaine forme de jeu. Quoi. Puis 3 jours après ou 8 jours après, je joue contre Lyon. Là, je marque 2 buts et je fais 2 passes décisives. Tout en étant ailier gauche. A su gran condición técnica, Platini añadía una precisión sorprendente en los lanzamientos de falta. Lance del fútbol que le apasionaba. Plaisir de tirer, de m'amuser, de tirer des coups francs, c'était un jeu plutôt qu'autre chose qui m'a permis de progresser et de tirer par la suite. Un jeu, c'était un plaisir. Vous savez, moi je suis très épicurien, donc c'était le plaisir simplement, rien d'autre. Je ne disais pas, tiens, je vais m'apprendre à travailler des coups francs comme ça, plus tard je vais bien les tirer. Non, ça venait, c'était naturel, c'était le plaisir, c'était la joie. Su figura alcanzó en el Nancy una dimensión nacional. Platini era el eje del equipo y suplía con talento sus carencias físicas. En 1978, el Nancy consigue la Copa de Francia con un espléndido gol de su estrella. C'est notre rêve de jeune adolescent. Il y avait 2 équipes qui nous avaient impressionnés, c'était l'Ajax. Parce que moi, à Nancy, j'avais été à Luxembourg, et donc ils montraient tous les matchs de l'Ajax Amsterdam, donc toute la période de Cruyff en Coupe d'Europe, j'avais vécu, je l'avais regardé, je l'avais suivi. Puis après, il y avait Saint-Etienne qui a été un peu le protagoniste important du football français, et même le rénovateur du football français, Saint-Etienne, dans les années 74. Et donc, s'il y avait une équipe où tous les jeunes voulaient aller, c'était à Saint-Etienne. Refrendó su fama como futbolista. Tenía capacidad para distribuir el juego y talento para marcar gol. Con estas condiciones se convirtió en la principal referencia de la selección francesa durante su dilatada carrera internacional. Su
Su debut frente a Checoslovaquia resultó espectacular. Bah, coup franc direct dans les 18 mètres. Donc j'étais Henri qui me la donne et puis moi je l'ai mis au fond. Et il me l'a donné, je l'ai mis au fond. Et ce qui est extraordinaire, c'est en équipe de France, c'est que le match d'après, je remarque sur coup franc. Le match d'après, je remarque sur coup franc. Pendant 4 matchs, je crois, 3-4 matchs, je marque sur coup franc. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'après, c'est toujours moi qui tirais les coups francs. Parce qu'on n'a jamais su si quelqu'un d'autre tirait mieux que moi les coups francs, parce que c'est toujours moi qui les tirais. En medio de una fuerte polémica, Francia acudió a Argentina a disputar el Mundial de 1978. Numerosas voces de la sociedad francesa consideraban intolerable la presencia de su equipo en un país oprimido por la dictadura militar. C'était une récupération politique de quelques membres, de quelques personnes qui s'opposaient à notre allée en Argentine par rapport au régime militaire. Bon, ça a été des moments pas simple, puisque quand vous avez 20 ans, vous ne pouvez pas vous faire forcément une idée, vous ne savez pas comment répondre, vous ne savez pas comment dire, vous ne savez pas, donc c'est... Bon, moi je me cachais un peu derrière les autres, hein. De toute façon, la France ne pouvait pas ne pas aller à la Coupe du Monde en Argentine, personne ne le comprenait, donc nous avons marqué, nous avons fait quelques petites manifestations, prenant le nom d'une personne disparue, en l'exposant là-bas, tranquillement. Voilà. Mais bon, c'est pas fait bien voir forcément quand nous sommes arrivés en Argentine. Después de una ausencia de 12 años, Francia sorprendió en el torneo con un fútbol brillante. Aunque eliminada por Argentina en primera ronda, la Francia de Platini estableció las bases para alcanzar un enorme prestigio en la década siguiente. Quand Loutier a marqué le but, même si bon, on savait qu'on était éliminé, j'ai ressenti une joie immense d'être au milieu de ce terrain avec les supporters argentins qui chantaient leur hymne favori, là-bas, moi je vois Ganar, là, et avec les milliers de petits confettis qui descendaient, et tous les gens qui sautaient, c'était un moment fabuleux. J'étais avec Bernard Lacombe au milieu, je ne voulais pas redonner le truc, je voulais regarder ça, je disais tiens, j'y suis au milieu de tout ça, c'est beau, c'est magnifique. La Copa del Mundo de 1982, disputada en España, consagró el juego de Platini y la selección francesa. Con un fútbol vistoso, Francia alcanzó la semifinal, a donde le esperaba Alemania. El encuentro resultó por muchos motivos inolvidable. Es un momento fabuloso cuando on dit quel est ton meilleur souvenir, ton meilleur moment dans ta carrière. Je dis c'est le France-Allemagne, même si on a perdu, parce que là on passe par tous les sentiments qu'on peut avoir. On peut jamais lire un bouquin, voir un film, une pièce de théâtre qui correspond à ce qu'on a vécu pendant ce match-là. Fabuleux. El partido tuvo una intensidad descarnada. La agresión del portero alemán Schumacher a Batistón añadió más drama al duelo. El defensa francés cayó inerme sobre el césped y los jugadores temieron lo peor. On a eu tous très peur, donc il y avait la rage, on a eu tous très peur d'un gros accident pour Patrick, d'ailleurs beaucoup l'ont vu mort, et donc il y a eu la rage, la hargne, la méchanceté, il y a tout eu dans ce match. A
Aquella noche vivió el esplendor y la frustración del fútbol francés. El partido llegó a la prórroga y Francia cobró 2 goles de ventaja con un juego primoroso ante el entusiasmo del público de Sevilla. Pero Alemania no flaqueó, se rehizo y consiguió igualar a 3. El sueño francés se desvaneció en la rueda de penaltis. Bosis falló su oportunidad y Alemania sentenció y pasó a la final. Ce qui me marque le plus, c'est plutôt le de voir 12 mecs ou 13 ou 14 mecs pleurer dans le vestiaire. Mais je dirais pas pleurer d'être passé à côté, mais pleurer d'explosion des nerfs qui ont explosé, quoi. C'est pas la défaite qui nous fait mal, c'est les nerfs, c'est la rage, c'est le sentiment de frustration, d'être passé à côté de quelque chose, de s'être fait voler, de faire tout ça. Et donc on pleure, ça explose, quoi. On pleure pas de tristesse, ça explose. On lâche tout, quoi. Et donc on a mis du temps à sortir du vestiaire, hein, qui était mouillé, quoi. Mais tout le monde, je veux dire, on a tous... pleurer. J'ai mis très longtemps avant de revoir le match sur une vidéo, et même quand j'ai vu le match, je me suis toujours arrêté à 3-1, quoi, pratiquement. Donc je suis toujours qualifié pour la finale de la Coupe du Monde, j'attends qu'on la joue, mais je ne l'ai jamais joué. Dos años después, Francia conquistó la Eurocopa que disputó como anfitriona. El torneo se convirtió en un recital de Michel Platini, autor de 8 goles en los 4 partidos previos a la final. Francia, que nunca había ganado una gran competición, partía como indiscutible favorita en la final que había de enfrentarle a España. Fue el momento cumbre de una generación excepcional de jugadores. Platini consiguió el primer tanto para Francia. Su lanzamiento de falta sorprendió al portero Arconada. Es difícil de venir sobre el sabor de gens, quand même. Je marque un superbe coup franc dans la lucarne que le gardien ne peut pas le prendre. C'est la version officielle. La última oportunidad para Platini y los suyos llegó en el Mundial de México en 1986. Con 31 años, la estrella francesa confiaba en cerrar de manera gloriosa su carrera. Los cuartos de final contra Brasil fueron un espectáculo memorable, otro monumento al fútbol. No prendo de persona en nuestra época. Yo pienso que, même si on respectait, on avait peur de personne, parce qu'on était conscient de nos forces, on était conscient que c'était une bonne équipe. On savait que ça ne serait pas facile contre le Brésil, que ça serait ouvert. C'était un très très bon match, dans des conditions difficiles, avec une grosse chaleur, avec l'altitude, etc. Bon, le Brésil aurait peut-être mérité de gagner sur certains aspects. Nous, on a eu des occasions qu'on n'a pas mis au fond, et puis ça s'est joué sur un pénalty loupé par Zico, puis après c'est sur la séance de pénalty, ça s'est joué à rien du tout, quoi. Pour une fois qu'on a un peu de chance dans une Coupe du Monde, donc on va profiter. Thank you.
resultado se decidió en la tanda de penaltis. Por primera vez en su carrera, Platini no lanzó el quinto. Por una cuestión de cábala, se encargó de hacerlo Luis Fernández. Parce que il me dit, moi j'ai toujours tiré le cinquième, et lui s'il vient me voir, il me fait Michel, quand, on tire le, quand je tire le cinquième, je gagne toujours, il me dit Luis. Alors en bon capitaine, je l'ai laissé tirer le cinquième, mais moi j'ai loupé le quatrième. Sauve ma tête parce que moi j'étais en pétard avec toute la presse française, je leur parlais pas, donc j'étais fâché avec eux. Et donc je lui ai dit sauve-moi la tête. Esta francesa terminó bruscamente. Otra vez en las semifinales y de nuevo frente a Alemania se cerró el camino del éxito para Francia. Platini, descendiente de italianos, alcanzó su cima como futbolista en la Juventus de Turín. El fútbol italiano es completamente diferente a nuestro fútbol. Entonces, on apprend le fútbol italiano après quelques mois, de savoir comment ça se passe. Mais je dirais que le fútbol italiano n'est pas plus difficile que l'autre fútbol. Le ballon est toujours rond, les joueurs jouent à 11 contre 11. Simplement, c'est tout ce qui se passe autour qui est un tout petit peu plus compliqué, puisque le football est une sorte de religion en Italie et que quand vous avez 20 journalistes tous les matins, que vous avez 4 journaux sportifs qui en parlent, que tout le monde parle de football, que tout le monde en vit, que tout le monde en rêve, que tout le monde est toujours en train de vous aborder là-dessus, je dirais que c'est les alentours du football qui sont complètement compliqués. Le football en lui-même, c'est toujours 11 contre 11. Entre 1982 y 1987, Platini fue el rey del fútbol italiano. Durante 3 años consecutivos se hizo acreedor del Balón de Oro al mejor jugador de Europa y llevó a la Juventus a 2 finales de la Copa de Europa. La primera de ellas la perdió frente a los alemanes del Hamburgo. Oui, final contre Hamburgo, oui. Compère, oui, il y avait 90 000 places dans le stade, il y avait 89 000 italiens, 500 allemands, et on a perdu 1-0, ben, je pense que on n'a pas été bon ce jour-là, quoi. On a perdu. Ça a été une grosse tristesse de la part des dirigeants de la Juve, parce que la Juve a gagné de nombreux titres, ils n'ont jamais gagné la Coupe d'Europe des clubs champions. Ce que l'on fera 2 ans après, avec malheureusement une soirée qui est tragique, mais à Bruxelles contre Liverpool. El 29 de mayo de 1985, el fútbol vivió su peor pesadilla en el estadio Heysel de Bruselas. Momentos antes de disputarse la final entre la Juventus y el Liverpool, la actuación descontrolada de la hinchada inglesa provocó una masacre. Murieron 40 personas. Ça change la philosophie du football, ça change ce que l'on conçoit d'un match, que ce soit une fête avec des gens qui soient heureux. Puis en fin de compte, on se retrouve dans un endroit où des gens sont morts, où des gens sont peut-être venus me voir et sont morts à cause de ça. Donc ça change forcément ce qu'on peut penser de beaucoup de choses. En medio de un tremendo desconcierto, contradiciéndose unas a otras las noticias acerca de la magnitud del suceso, se disputó un partido que vio al fin la victoria de la Juve en la máxima competición de club. Il nous a reproché, moi on m'a reproché quand j'ai marqué le but d'avoir, ceci Libération qui a dit ça, d'avoir dansé sur le ventre des morts. Ce qui est difficile, c'est que nous on n'a rien vu, nous. On est dans le vestiaire, on attend le match avec impatience.
on va le jouer, on sait qu'il y a un problème, peut-être un incident, mais il y avait pas mal les incidents dans les stades. Et donc ça ne nous a pas éventuellement traumatisés. Donc après on a joué le match, on a essayé de calmer d'avant, on a essayé de calmer les supporters italiens, on a joué le match et quand j'ai marqué, ben, j'étais content. Seulement après on a su qu'il y avait cette catastrophe. Ça, vous savez, ça marque, mais bon, la vie, malheureusement, bon, continue. Quoi. Platini cerró su carrera como jugador de fútbol en la Juventus. Con 32 años comenzaba a sentir un cierto declive físico, pero su figura había adquirido la naturaleza de mito, especialmente en su país, y regresó al fútbol ahora como seleccionador francés. Una leyenda del deporte para la sociedad francesa. Michel Platini, nuevo fusil oficial del Ordre Nacional de Mérite. Un hombre celebrado por el pueblo, entusiasta, abanderando proyectos de toda índole. El nuevo Platini estaba destinado a cumplir también un papel fundamental en los años 90. J'essaie de trouver du boulot à des jeunes toxicos, mais que si je commence à en parler beaucoup, ben, j'aurai beaucoup de demandes et j'arriverai pas les régler. C'est une action concrète. Je ne demande ni argent, je ne demande rien du tout. Je demande simplement du travail à des sociétés. J'en place une vingtaine par an. C'est bien parce que les 20 là, il faut les suivre. Hein. Et moi, comme je ne demande pas d'argent, je n'ai pas les moyens pour le faire. Platini asumió un reto capital en la organización de la Copa del Mundo de Francia, para la que fue designado copresidente. Y como homenaje a su persona, desde distintos sectores se propuso que el futurista estadio de Saint-Denis llevar a su nombre. Bah parce qu'imaginez que je fasse la fête, que je me saoule par exemple, puis que je sois bourré, et puis que j'ai un accident de voiture. Bah le stade, il aura quoi, le nom d'une personne qui a été bourrée et qui a eu un accident de voiture. Non, je peux pas. C'est impossible. Mais quand je mourrai, ils pourront éventuellement le mettre à mon nom, mais pas de mon vivant. C'est très choquant parce que je pense que la France est multiraciale, multicolorée et black blanc beurre depuis de très 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 nombreuses années. Et elle n'est pas black blanc beurre que depuis que Didier Deschamps a levé la Coupe du Monde. Il n'y a pas de racisme. Et puis vous êtes plus raciste avec un blanc pour nous qui ne savait pas faire une passe qu'avec un noir ou un arabe qui savait faire une bonne passe. El 12 de julio de 1998, Platini y con él toda Francia vivieron la mayor gloria del fútbol francés. Su selección conquistó por primera vez la Copa del Mundo. Todo el país se echó a las calles para celebrarlo con un entusiasmo desbordante. J'ai tout fait pour essayer de gagner la Coupe du Monde, mais c'est la seule chose, c'est la seule coupe qui me manque à mon palmarès, mais j'ai pas réussi. Tant pis. Dans une prochaine vie, peut-être. Más allá de sus inolvidables victorias, su fabuloso historial, su capacidad para trasladar sus conocimientos futbolísticos a los puestos directivos, en Michel Platini se reconoce su pasión por un juego que él embelleció como pocos y que a cambio le procuró sentimientos inenarrables. ¿Sí? ¿Tú has
Gracias, padre.